El Estado tiene la función rectora en la labor educativa al servicio que imparten las escuelas particulares. Esa función no puede ahogar la iniciativa de la sociedad civil en trámites burocráticos que no benefician sustancialmente el servicio que prestan dichas escuelas. Qué bueno, aplaudo que esta legislatura atienda esta petición de muchos directores. Que el refrendo que deben realizar, que no sea cada año, como ya lo ha expuesto aquí mi compañero diputado Carlos Ernesto, que sea cada 3 años. Pero es importante decir también que resulta ociosa y que además se presta para actos de corrupción. Porque en muchos estados del país, este refrendo no es un requisito y que Veracruz es de los pocos estados en los que es una obligación que tienen las instituciones educativas del sector privado. Muchas veces los refrendos que se aprueban 1 o hasta 2 años después de la fecha en que se solicita, por lo que también a la autoridad le resulta poco útil revisar documentos fuera de tiempo, incluso mucho después del año en que se solicita dicho trámite. En virtud de lo anterior, propongo que el refrendo del reconocimiento de validez de los estudios sea cada 5 años y no cada 3, toda vez que los requisitos que exige la ley son muy completos y hasta en algunos casos excesivos, como por ejemplo la constancia de uso de suelo que se solicita cada año. Y yo lo veo excesivo, y lo digo con mucho respeto, porque las instituciones educativas que vienen del sector privado vienen a hacer una labor que le debería de tocar al Estado. Y el Estado no le exige a una cantina su constancia de uso de suelo cada año. El Estado no le exige a un restaurante, a un antro, a una plaza comercial donde confluye mucha gente y que también hay un riesgo y que podría implementarse esto, no le pide la constancia de uso de suelo. Por eso es nuestra petición. Ya que las escuelas no han cambiado de domicilio en décadas y sus instalaciones en muchos casos tampoco han sido modificadas. Por lo anterior, considero que sería un paso a la simplificación y eficiencia administrativa y, por supuesto, a la transparencia, no solo por parte de las autoridades, sino también de los distintos planteles que subsidiariamente contribuyen a educar a los niños y jóvenes de Veracruz. Que el refrendo de reconocimiento de validez oficial para impartir servicios de educación del tipo media superior, nivel bachillerato y secundaria, sea cada 5 años. Es conveniente que este poder legislativo respalde sin reservas la educación en el Estado de Veracruz en todas las modalidades y niveles educativos, tanto en el ámbito público como privado, para que el Estado sea un facilitador y no un obstáculo para el desarrollo humano. Debemos contribuir todos para incentivar la educación, porque la educación no debe ser monopolio del Estado, debe ser democrática y libre, que procure a todos los miembros de la colectividad una igual oportunidad de educación. Hagámoslo conducente para que en Veracruz sea más fácil abrir una escuela que una cantina. Por esta razón, por estas razones,
solicitamos se modifique la redacción del párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 164, objeto del presente dictamen, para quedar como sigue. Los particulares deberán refrendar cada 5 años las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. Firman el documento, diputado Jorge Vera Hernández, diputado Alejandro Zairic Morantes, diputada Mónica Robles Barajas, diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y un servidor, diputado Domingo Baena Corbalá. Es cuanto, diputada presidenta.